que gracias a ella llegaremos pronto a nuestros trabajos, a los hijos a la escuela, y le agradecemos de antemano. Muchas gracias, señor presidente. Cuando se trabaja en equipo, cuando verdaderamente se cree ese, se crea esa forma de trabajar, se hacen grandes logros. Y la verdad es que reconozco no solamente al presidente, sino a todo el ayuntamiento, porque a veces no nada más es un trabajo de los regidores, sino también el trabajo de los que están allá atrás, porque es un trabajo en conjunto. Felicidades, presidente, felicidades a la gente. Muy contentos, tanto yo en lo personal, como todos mis compañeros regidores, que siempre apoyan a mis proyectos, a los proyectos de visión, a los proyectos que hacen que cambie Teciutlán. Teciutlán es una ciudad muy difícil. Teciutlán tiene, pues como todos sabemos, muchas barrancas, subidas, bajadas. Tenemos el clima muchas veces en contra. Son obras, créanmelo, muy complejas, muy difíciles, no son fáciles. Yo agradezco mucho al señor gobernador, a don Sergio Salomón, porque sin duda quiere a Teciutlán. Y dice, una, dos, tres. Queda inaugurada oficialmente la vialidad Arco Trans.